Hola de nuevo, mis amores, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal de Apes Teen, el canal de los monos videojugadores. Ay, perdón. Yo soy Machete y estamos en Sekiro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Vamos entrando ya? 7 espectadores, parece que sí. Enrizu04 dice: Sekiro, sobras mueren doble. Me hacen mucha gracia estas traducciones así literales que se hacen. ¿Qué tal, Enrizu? Creo que no habíamos coincidido nunca, ¿no? Uy, madre mía, que tengo aquí un lío de cables que puedes flipar. Vale, vamos a seguir con Sekiro. Sobras mueren dos veces. Y vamos a seguir donde lo dejamos. Aunque no sé si dan un paso atrás hoy. Así os lo digo. Y volver a por Lady Mariposa. No lo sé, vamos viéndolo. Creo que estamos ya además cerca del final porque me saltó ayer un logro, ayer o antes de ayer, me saltó un logro que no había visto, que decía que hemos visitado ya todas las zonas del mapa. Entonces, oye, ni un paso atrás, esa es. Vamos a avanzar un poco por aquí. Ni un paso atrás, dicen Rivers, así que no volvemos. Están jugando ya el balón, tío. Bueno, recuerdo que por aquí me partieron la carita bastante duro. Como en el resto del juego, también te digo la verdad, no te voy a engañar. ¡Eh! No subes, tío. Coño, pero... ¡Cofen! ¡Toc, toc! ¿Se puede? ¡Claro que sí, Alisa VTuber! ¡Claro que sí, Alisa VTuber! ¡Claro que se puede! ¡Uy, por Dios! Lo que está afiliada. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Madre mía! Andrés, céntrate, venga. ¿Por aquí se puede ir? Pues aquí me quedo mientras sigo en el oficio. ¡Muy bien! ¡Me parece genial! Y no deja de haber por aquí, porque esto es una fantasía, esta zona, pero que puedes flipar. También te digo que muy listos no son. Tengo uno detrás mío. A dos detrás mío. Subimos por aquí. Madre mía, esto es enorme, ¿eh? Realmente. Dulce de cocán. Oh, qué bonitos moderadores tienes, ¿eh? Sí, aquí anda toda la peña. Vengo a saludar, pero no me puedo quedar. Oh, Tigre Blanca. Bueno, otro día será, no te preocupes. Lo importante son los quehaceres. Madre mía, tú, me están poniendo por aquí que puedes flipar. Y lo peor es que ni siquiera sé dónde coño tengo que ir. Eso es lo peor. Ahí se puede llegar de alguna manera ahí. Vamos a volver a subir. Me da que sí. Tremendo hostiazo, pero
Madre mía, chicos, es que cada vez somos más gente, tío. O sea, voy, Dios. Qué lario. Esto está plagado de cabroncetes, tío. Vale, por aquí. Y yo realmente donde quiero ir es ahí. Es ahí arriba. No parece que se pueda ir por aquí. Vamos a seguir un poco por aquí a ver si lo encontramos y que lo encontramos. Porque esto está plagado, tío. Y me da un pánico esta zona, que es que son chungos. Aquí hay dos. No, hay tres. Bueno, no, aquí hay un huevo, tú. Espérate, que aquí hay un huevo. ¡Ah, que eso está lleno de perros, loco! Mira. Déjame. Madre mía. De anguila, nos va a venir bien. Vamos por aquí. ¿Quién me ha visto? No me ha visto nadie, tío. Hay alguien ahí. Eso desde luego. ¡Vámonos! Menos lo que yo quiero que me den. Ahí hay un perrillo ahí también. Baja. Pues tremendo sopapo que me ha pegado, tío. Vale, chicos, baneada X Golding Zox, no sé qué, que es un puto bot. Anda spameando mierdas. ¿Y aquí qué? ¿Hay otro decapitado o qué? Porque estas esferitas no auguran nada bueno. Tiene pinta de que sí, ¿verdad? Guerrero Sichime, míralo. Ajá. Vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí yo? Poca broma con eso, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué ha pasado?
Gracias por el spam, pero no. Muchas gracias, Splurch. Veamos, porque esto es enorme, tío. Así te lo digo. Y está plagado de bichos. ¿Dónde tengo que ir? No creas que tengo muy claro ahora mismo dónde hay que moverse, ¿eh? Sin prisa. Nuevos espectadores, chicos, muchas gracias por pasaros. A ver, la verdad es que la zona artísticamente es una gozada, tío. No me ves, es mentira, ¿eh? No me estás viendo. No me estás viendo. No me estás viendo. Soy un ninja, soy un puto shinobi, tío. No me ves, no me ves, no me ves, no me ves. ¿Ves cómo no me ves? Deja de inventar, fenómeno. Vale, veamos. Volvemos por nuestros pasos. Vamos por aquí. Ahí hay algo que quiero conseguir. El tema es que ¿cómo coño subimos ahí? ¡Cojones, loco! Vale. Se le puede devolver el rayo, tío. Se le puede devolver el rayo, ok. Es broma, es broma, es broma, es broma. Aquí es donde he querido llegar, cojones. Vale. Será broma, tío. Coño. Se me han calzado, ¿no? Jesucito. Lo que pegan. Vale.
Madre mía lo que pegan, tío. ¿Y todo para nada? ¿Qué es esto, tío? No sé, aquí siento y la madre. Y aquello es un ídolo del escultor, tú. Hola, buenos días, si me disculpa. Ajá. ¿Podremos pasar corriendo? Lo dudo. Lo dudo, horror, es que se pueda pasar corriendo, pero... Madre mía, tú, se han pasado un huevo con esto, ¿no? ¿O qué? ¡Vámonos! Descansa, 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 vale. ¡Uf! Por poquito, loco. Vale. Y aquí hemos llegado a esta zona. ¿Líder? Esa me la he comido. Coño, que me he caído, tío. Es broma esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vaya broma. Vaya puta broma, tío. Vale, plantan aquí a este tipo. Y esto es un combate, o sea. Que va, hay que timearlo bien eso, ¿eh? ¡Sí es un mierda! ¡Pero sí es un mierda! Y me has clavado un rayo que no quiero dos. Pero sí era un mierda, tío. Aquí no puedo volver, ¿no? Los cojones, no puedo volver. Mira, mira cómo te hago la trampa. Mejorar atributos físicos. Yes. Collar de la séptima oración. Un luchador de sumo sin par sirvió antaño a un gran señor feudal. Se hizo bandido al perder su trabajo por darse la bebida y lo llamaron Juzo el Borracho. Ya sabemos quién era Juzo el Borracho. ¿Tenemos puntitos de habilidad? No, casi. Vale. Pero ahora por aquí no se puede ir, ¿no? Aquí abajo parece que se puede ir. Monedero abultado, nice. ¿Y ahora? ¿Hacia dónde? Madre mía, este sitio es enorme, tío. ¿Y aquel fulano? ¿Qué está mirando?
¿Eres tonto sin novio? ¿Qué? ¿Qué susto me has dado, niña? ¿Qué te pasa? Pues yo imagino que sí. La gran carpa. Hombre, no suena bien, No te voy a engañar. Vale, por allí. ¿Qué tal, señora Carpa? ¿Cómo estamos? ¿Puedo pegarme con la carpa? Parece que no. ¿No puedo salir por aquí? ¿En serio? ¡Eh! ¿Puedo matarla? Sí puedo matarla. No lo sé si me puedo matar, pero desde luego ella a mí me mata. Desde luego ya me mata a mí. Pinta bien, no sé si se podrá luchar con ella, no tengo ni papa, pero... A ver, por aquí me ha dicho la señora que se puede ir. Pero claro, a ver si hubiera algo por aquí. Aquí hay cositas, hombre, que si hay cositas, tú. Escama de carpa y escama de carpa. ¿No tendría usted por ahí una semilla de calabaza para darme, señora? Full sneaky bajo el agua. Y se fueron. Pero no pasa nada. Coño. Bajo el mar. Cebo valioso. Cebo valioso. La carpa, la carpa. Es de coña esto, o sea. Vale, por aquí no es. Corre, anda. Otro decapitado aquí, tío. ¿Te lo puedes creer? Madre mía. This game. O sea, así. La verdad es que esta gente, tío, ha aprendido a hacer juegos de una manera acojonante. O sea...
culto de cera. Esto es para mejorar las armas. Nah, no pasa nada por no coger aire de machete en este juego. Por aquí. Curate. Vale. Cago en todo, tío. El puto cartel del antivirus otra vez. Vamos a meternos aquí, así no nos ve. Joder, es enorme, loco. Y es que no sé a dónde tenemos que ir realmente. O aquí hay algo, ¿eh? Un monedero ligero de mierda, ¿me lo pones ahí o qué? ¡Ah, coño! ¡Es por aquí, joder! Vale, vale, vale. Es por ahí, tío. Vale, vale. Nice. Mira que es bonito artísticamente este juego, la madre que me trajo, tío. Aquí detrás de la cabeza hay algo. Bueno, pues nada, no quiere subir ahora en nuestro Shinobi. Pero bueno, niño, ¿quieres hacer el favor de subir? Coño, que antes he subido perfectamente. Vale, por aquí. Vale, 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 vale. Pues hemos pasado de sitio, coño, por fin. Ay. Si hubiera algo por aquí, que no hemos visto. No, no. Vale, pues continuamos. ¿Qué sois vosotros, tío? ¡Ay, vosotros otra vez! ¡No, loco! Vale, 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 vale. Estos son los que te chupan la vida misma, tío. Cofre. Dime que no es mímico, ¿eh? ¡Oh! ¡Nice! ¡Qué bueno, tío! Semilla de calabaza. Vamos a ponérosla. De canteo, además. Tengo ídolos sin coger en el castillo así aún.
¿Qué tal, chicos? Que estamos 9 personas y no me decís nada. Habladme un poquito. Comentad por el chat si os gusta, si habéis jugado al Sekiro. Consumir. Nice. Vale, vamos. Le damos bebida. Hey. Comentadme el overlay nuevo que me he puesto. No sé, decidme cositas, chicos. こうして飲む以外にもお酒を使うことがあります。清めなどか。はい。他にも痛みが耐えられぬものに飲ませたり。ですね。ですがまだ子供の時分はお酒の匂いが苦手でした。子供の頃から薬師の手伝いを。はい。死の。 道元様のお役に立ちたかった。兄弟子たちと競って患者の手当てをしたものです。この時世です。矢傷や刀傷を負った者も多かった。そう。どうした？いいえ。それから時折忍びの者も参りました。一度。 とても困った患者が。どう困ったのだ。なかなかに喋らぬのですよ。どこが痛いのか、どれほど痛むのか。エリモルタル。それが分からぬので並行しました。そうか。まるで人事のようなものに。エリモルタルが何でもございません。 Hablar. No me dice nada nuevo. Gracias, niña. A ver si Kuro me cuenta algo. Doka, puchite. Oh, Okami ka. Daiji nai ka. Soja. Kore o sonata ni. ¿Qué me das? Bola de arroz dulce. Recupera vitalidad de postura de forma moderada con el tiempo. El lobo siente que la hizo sintiéndose decidido y reticente a separarse de él. Esta clase de emociones se murmuran en voz baja, no se comparte. ¿Cómo va eso? Que he subido al coche y se me ha cortado. Pues aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos, hemos avanzado a la siguiente tal, hemos matado a un mid-boss, bastante tonto, por cierto, el mid-boss este. Así que nada, aquí seguimos avanzando en Sekiro, a ver si nos encontramos de nuevo con algún boss tocho. Palacio del Manantial, yo imagino que será aquí en terrenos del palacio. Encontramos de nuevo con algún bicho que suponga algún problema. Porque esto es una mierda. Abrimos esta puerta. Y esto nos lleva a subir por ahí. Entiendo. Y aquí arriba se puede subir. Vamos a ver. ¡A carajo! Vale, vamos a conectar las zonas, ¿no? Ya que estamos. Por aquí entramos. Tiene que haber una puerta a la zona central, ¿no?
Pues o me he liado yo mucho. Efectivamente, me he liado. Porque he visto que desde arriba conectaba. Según entras... A la izquierda. Exacto. Ajá. Vale, sigamos. Mira aquí, hijos de puta. ¿Y tú? ¿A qué juegas, cabrón? No hay nada aquí, tío. Se han curado toda esta zona tan bonita para nada. Ah, no, mira, queda. Esfera Amiibo. A vuestra vieja. Vale, sigamos. Ay, qué chulo es esto, tío. Mal rollo, ¿no? Me la he comido, ¿eh? Que no veo de dónde coño viene. Vaya tela, tú. Y ahora que de acuerdo con Estrella, ¿qué te falta por encontrar o hacer? Tengo que encontrar las láminas del dragón que está aquí. Lo que no sé es dónde está el dragón. Estaremos, supongo que estaremos yendo. Se supone que estaba en el palacio. ¿Y esta? ¿Se las ha cargado o qué? Claro, le ha abierto la puerta. Pero señora. Señora, ¿y ahora cómo farmeo yo el nivel siguiente? Vale, vamos. Aquí hay algo. Mira, ya empezamos tú con los rayitos. ¿Se puede ir por aquí full sneaky? Sí, parece.
no parece del todo. ¿Te cansas de vivir tu vida de mierda? Mil de experiencia del fulano este. También te digo que le he puesto la boquita, pero ¿cómo se la he puesto? Tela, ¿eh? Adiós, macho. Dios, ya me he cansado. Dios, ya me he cansado yo solito. Vale, vamos a intentar una cosa. ¡Ey! Los lagartos de mierda, estos locos. Vamos a intentar pasar de ellos todo lo que podamos, porque está visto que son dos enemigos muy jodidos ahí juntos. Y nos van a amargar la vida. Así que descansamos, nos vamos por el otro lado. Y esta señora se ha muerto aquí con esta gente. Pues nada. Ah, que se puede subir también por aquí, claro. Vale, ¿por dónde era? Por aquí van a caer los rayos. Que este tío da mil de experiencia, o sea, poca broma, ¿eh? Se puede... ¡Joder! Me ha liado. Tengo algo otro ídolo aquí, ¿sabes? Pues te ponen aquí estos tres que vaya tela. Con los rayitos y su puta madre. Vale, pues sigamos por arriba, ¿eh? ¿Qué hay algo? Sí. Gota de sangre de dragón. Estamos cerca, ¿eh? Hay una gota de sangre de dragón aquí tirada. Mira, mira, mira qué zagual este. Voy a farmear aquí este fulano hasta que me sangre, o sea... Sería de tontos no aprovechar esto. Sería de tontos no aprovechar el Farming Simulator que nos ha montado aquí el juego. Ah.
Hidropea, magnetita y grajeas. O sea que... una vez más y seguimos hasta llegar al nivel 2. Vamos que no. Y si me quedo, ¿cómo se llama esto? Estate con un cantador de ninja que no me farme niveles aquí como un cepote. Fuera de cámara. Así te lo digo. Mil y pico de experiencia que da el fulano, ¿sabes? ¡Ey! Bueno, espérate, eso sí no me mata, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso sí no me mata, el bobo los cojones. Que también puede ser, visto lo visto. Vale, ahora sí, sigamos. Veremos un nuevo boss hoy. Parece que nos acercamos a alguien que está lanzando rayos y no está muy contento. ¿Qué es esto, tío? Rezar. Tocar vestigio. ¡Rezamos! Rezamos. Igual es el dragón que sabe que le vas a hacer pupa. Puede ser. A ver qué pasa. La última vez que hicimos esto nos metimos en un boss puzzle. Que fue el de los simios del biombo. Espectadores, gracias chicos, bienvenidos. Ojo, el reino divino, hemos llegado. Bastante épica la historia de este juego en general. O sea, te lleva por cada sitio que flipas. Y después de todos los pozos de mierda y simios cabrones que nos hemos encontrado por el camino, esto es bien bonito. O sea, que ahora nos recompense con cosas así, está chulo. ¿Qué es esto? Dragones ancianos del árbol. ¡Es un boss! ¡Madre, qué dices! ¿Qué es esto, tío? ¿En serio hay que matar a todos estos bichos? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa? ¡No! Me ha envenenado, tío. Son los que tienen flautillas, son, ¿eh? Creo. Espérate que se está lleno de ponzoña. El último que queda, ¿no?
Ya está. Qué bobada de voz, ¿no? Bueno, espérate que ahora me calla la boca, ¿no? Pero... efectivamente, me va a callar la boca. O ya está. Hostia, qué guapo, ¿no? Hostia, esta es otra historia ya, ¿Pelea o qué? Coño que sí, pelea tú. Vale. Hay que lanzarse en un momento claro, pero no sé exactamente cuándo es. Hay que devolverle el rayo en algún momento, pero no sé cuál es. Fuera. Fuera. Hay que devolverle los rayos, tío. Está guapo, realmente. Está guapo, O sea, es un boss puzzle, desde luego, eso está claro. Tengo que fijarle. Igual tengo que fijarle, para apuntarle. Puede ser. Vale. ¡Mierda, loco! Vale. Correcto, tengo que apuntarle para fijarle. Poca broma, que pega bien. ¿Qué va? ¡Qué cabrón, tío! Vale, vamos, lo tenemos ya,
Por poquito. Ah, que ahora empieza la auténtica fight, ¿o qué? Sí, parece que se ha mosqueado, ¿eh? Esto sí es un boss, esto sí es una boss fight. Esto sí es una boss fight, chaval. Madre mía, tú, qué guapo, ¿eh? Bueno, las dos primeras fases no son complicadas. La verdad. Son pesadas, por lo que veo. Más de complicadas. Son pesadas, por lo que veo, más de complicadas realmente, ¿De acuerdo? Primera fase fácil, segunda fase relativamente sencilla. Vale, y empezamos el combate de verdad ahora. Joder.
Vale. Vamos. Y ya tenemos la sangre, que era lo que queríamos. Bastante épico, ¿eh? ¿Dónde lágrimas refinado? A la segunda. Bastante fresco. Precioso el combate, ¿eh? Me ha encantado. Bastante fino y muy bonito, ¿eh? La verdad. Castillo Asina, aquí estamos de nuevo. Recuerdo del dragón divino. Recuerdo del combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo. Conecta con un hilo del escultor y enfréntate al resto de recuerdo del combate, tal. Vale. Lágrimas de dragón vinido. El don de lágrimas refinado solo puede otorgarlo la espada mortal. El cuerpo del dragón divino es eterno, y sus lágrimas derramadas mantendrán su forma y humedad para siempre. Si alguien del acervo del dragón consume las lágrimas del dragón, abandonará la inmortalidad. Vamos a subirnos primero el poder de ataque con el vestigio del dragón. Aunque lejano, tal, el dragón divino del siempre flor llegó a estas tierras desde occidente hace mucho tiempo. Algunas partes de Asina son muy antiguas. El agua que recorre sus viejas rocas y suelos permitió que el dragón echara raíces. Se ha mejorado el poder de ataque. Habilidades. ¿Qué tenemos? Esto solo. Herramienta de prótesis aérea. Uf. Esto permite hacer... No me convence. Virtud. Mejora el seno obtenido y golpes de rezo, exorcismo. Vamos a dejarlo así. Por ahora, como no nos vamos a perder. A ver. Hostia, este es sin Asina, tú. ¿Y el niño? ¿Qué hace aquí el viejete? Ha matado a Fuyu. No me jodas, tú. ¿Qué dices? ¿Cómo? Llave del pasadizo secreto. La llave del pasadizo secreto que conduce al exterior del castillo Asina. El pasadizo se encuentra al final del foso del embalse de Asina, cerca de la Torre Lunar. Sí, donde empezamos el juego, donde nos mató Genichiro. Kuro ha excavado del castillo por ahí y el lobo espera poder reunirse con él. En el campo de hierba plateada, donde empezó todo. Sí, sé dónde está. Sé dónde está. ¿Tú también te vas a acabar el juego hoy? Pues no lo sé, ya sabemos cómo son los bosses finales, o sea, los bosses de esto. Parece que el juego se está acabando, ¿sí? Mira, mira, no me deja... No me deja ir aquí. Solo me deja ir aquí. Pues vamos. Pues al final no hizo falta el... Tengo 20. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a un sitio.
donde sé que me he dejado una semilla de calabaza. Era aquí, ¿no? Aquí en esta aldea me he dejado una semilla de calabaza. Voy a cogerla y voy a ver si me la puedo poner antes del final boss. Que creo que ya es el final boss esto. Me da. Me da a mí. Entonces vamos a ver si la encontramos y nos la cogemos. Déjeme. Estaba por aquí. Detrás de una de estas casas había para aquí un objeto. ¡Eh! Que no cogí. Efectivamente. Agente pacificador, ¿no? Por aquí sé que hay una. O era aquí abajo, no me acuerdo. Ojos rojos de carpa me han dado. Coño, 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 ¿cómo se ralentiza esto? Sé que me dejó una semilla de calabaza en esta aldea. Lo que no sé es dónde. Ahí dentro no, porque ya miré. ¿Y aquí? Pues no. Que igual no me la dejé y estoy yo un poco tonto, ¿eh? Puede ser. Puede ser, que todo puede ser. ¡Niña! ¡Estás boba! A no ser que fuera esto de aquí. No, esto es la medicina tópica. Esto ya lo cogí. Ahí hay otra cosa. Ah, no. Es este. Y bueno, me la dejé, ¿eh? Pero vamos, con 9 curas yo creo que deberíamos ir bien. Nah, nah, nah. No me la dejé. No me la dejé ni de coña, amigo. Aquí no hay nada más, ¿eh? Aquí no hay nada más, nos vamos. Vale, nos vamos. Habitación de Kuro y entrada a la mazmorra. Pues vamos a la entrada a la mazmorra. ¡Qué cabrones! ¿En serio no puedo salir por aquí? Pues nos toca ir a patita. Nos toca ir a pata, tío, desde la habitación de Kuro. ¡Qué cabrones! Vale, pues vamos a pata. Yo qué sé. Hay que ir hasta el embalse. Así que hay que salir por aquí por la ventana.
Esta está cerrada. Correcto. クロ様は月一神様より託されたものがあります。私からあなたに渡すようにと。ですがまだその時ではないようです。あなたが奥義を収めた時。Una técnica secreta. ¿Qué va, tío? Qué cerda, tío. Pues pasando. Estoy para sacar algún final o algo de eso, ¿no? Igual. No sé. Eso está cerrado. Que hay enemigos por ahí. Madre mía, tú. La que se ha liado aquí, ¿no? Ahí hay un ítem. Hay dos ítems de eso. Ah, no, esta es la habitación de Isshin. Calla, he venido aquí sin querer. Enseñanza esotérica de Asina. Compendio de esgrima del estilo Asina. Permite aprender habilidades de... Madre mía, me dan esto ahora, tú. Un libro de habilidades, de verdad. Me han dado. A estas alturas. Pues aquí qué hay. Pergamino negro. Un texto antiguo que describe una espada mortal negra. Además de la espada mortal roja, existe otra de color negro, ojo. Su nombre es Puerta Abierta. Y se dice que tiene el poder de abrir un acceso al inframundo. Gracias a este poder es capaz de crear vida. Te imploro que hagas ofrendas a la sangre del dragón. Vale, ¿por dónde coño hay que ir? Vale, esto está abierto. Vamos a tocar esto. Aquí se ha vuelto a liar. Al inframundo. Sí, sí, va a ser esto. Risas van a ser. Vamos a ver. ¿Esto está vacío de gente o qué? Los han matado a todos, tío. Hay que volver a reconquistar ahora todo el castillo, no jodas, ¿no? Hay que bajar y ya está. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Madre mía! ¡Aquí hay bofetones! Vale, es por aquí. Vale, este nos ha curtido la cara.
Madrid. ¡Tío! ¡Madre mía! ¿No? Con los tocahuevos de estos tíos, macho, la virgen. Joder. Por aquí. Puedo saltar. Hablaba, tío. A ver. Al embalse se iba. Por aquí. Bueno. Ah, sí, coño. Pasando de esta gente. Efectivamente, aquí está el embalse, loco. Ah, pero ya no puedo ir por ahí, tú. ¿Qué cosa está pasando aquí? Vete. ¿Los has matado a todos? Dios. Dios, ¿qué dices, chaval? Embalse de Asina. Pasando de esta gente, tío. Es allí. Siete lanzas de Asina. A ti ya te maté, tío. Déjame en paz. Hay un ídolo ahí, ¿eh? Y ahí esto estaba lleno de ratas antaño. Vale. Pues esto está ahí adelante, o sea, es justo ahí, detrás de este túnel. Aquí ya no hay ni bichos ni hostias, ¿no? Todo esto lo cogimos y tal. Vale, pues vamos para adentro. ¡Let's go! Llave de pasadizo secreto utilizada. Antes ponía que estaba cerrado. A ver qué hay aquí. Estoy un poco nervioso, ¿eh? O sea, estoy expectante, tío.
Aquí es donde empezó todo, chicos. Donde empezó todo, gente. ¡Lord Kuro, niño mierda! ¡Uf! Hisashina, Miko no Shinobi. Mio. La segunda espada mortal, que hijo de puta, la negra, ¿no? El boss final es Genichiro, entonces. Ya le maté, me la pela. Vamos, vamos. Damn. Damn. Epic. Anda, Genichiro. Poca broma, ¿eh? Vale, vale, vale. Joder. Me he vuelto a matar de una. Me he vuelto a hacer lo mismo otra vez, en serio. Está bien, ¿eh? Ha estado bien. Ha estado bien. Ok. Ah, es igual que antes, ¿o qué? Uy. Pega bastante más, ¿eh? Pega bastante más, tú. Cerdo, ¿no? Vale, 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 vale. Nada, no pasa nada. Está dominadísimo este tío. Está dominadísimo este tío. No sé por qué me da que no va a ser el boss final. O va a tener como 3 o 4 fases o alguna troleada de esas que... que te mete este juego. Madre mía.
poco, ¿eh? Por poco. Ay, no, veo viejos de Chiro. Sí, sí, ha vuelto el hijo de puta, ¿eh? Ha vuelto y viene con ganas de partirme la madre. Para que me tengo que acordar ahora de cómo iba el puto Genichiro de los cojones. Pero vamos. Ya veis que... se puede. ¿Qué va, chaval? Anda, 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 anda. Bocas, que es un boca. Genichiro. Ya está. Espero que este no sea el boss final, por favor. Y se le ha ido la pinza del todo, ¿eh? Qué asco, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué dices, chaval? ¿Qué dices, chaval? Se viene, dice Namsan, qué cabrón. Es el puto Isshin, chaval. Vale, Isshin, maestro espadachín, ¿eh? Me ha dado un buen chance. 3 puntos de vida tiene. Hostia, es rápido, ¿eh? ¿Qué dices? Bueno. Se viene directo mañana estampándome 2 o 3 horas. Contra este pavo, me da a mí. Dime que habrá que volver a matar a Genichiro ahora, además. Seguro, además. No te jode. ¡Suscríbete!
A Genichiro, pero si eres un farsante, tío. Pero si es que... eres un mierda, Genichiro, no me contes historias. Si puedo contigo de sobra, tío. Anda, ven aquí. Me cago en todo, tronco. Okay. ¡No! ¡Qué mierda de ataque, loco! No se le puede dañar, ¿verdad? Está pensada para que le metas a puro parry. Es que te pega con desprecio el hijo de puta, ¿eh? Uf, vale. Y lo bonito que es que ahora José Chiro sea un masilla, ya ves, ¿eh? Pero este tío te pega con desprecio, el cabrón, ¿eh? Ya, la verdad es que simbólicamente dentro de tu evolución como jugador dentro del juego y tal, está guay que te pongan aquí a Genichiro y te lo bajes de dos hostias. Eso está guay. Que es el hijo de puta que me tuvo casi 7 horas aquí, ¿sabes? Y ahora de una me lo va. O sea, que sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que me he malentonado yo con José Chiro. Me he malentonado, Cuidado, Aire, seguimos. Ven, anda. Me fascina cómo este hombre te pega con desprecio, ¿eh? O sea, me fascina cómo este hombre te pega con desprecio y te mata. Voy a hacer una cosa. No, calla, no, ahora no puedo hacerlo, creo. Iba a ir a por Lady Mariposa, tío, pero no. ¿Para qué? Para nada. Porque no está el Orcuro para que me suba el res. Así que nada. Anda, Genichiro. ¡Qué cerdo, ¿no? Vale. No me meto contigo, Genichiro, cabrón. Bueno, como hoy no nos lo vamos a pasar porque ya lo veo venir.
que va a ser duro esto. Más que nada porque tengo que volver a pillar el punto a Genichiro otra vez. Para poder ir perfecto sin gastar nada. A por el otro cabrón. ¡Ah, oh, qué cerdo! ¡Loco! Tienes la puta suerte. Ahí te he dado bien. Bastante asqueroso este tío, Vale. ¡Ja! Eso se puede cubrir. Tengo yo mis dudas, de que no se pueda cubrir, pero... Me fascina cómo te pega con absoluto desprecio el tío, Vale, ahí me ha dado, ¿Ves los bofetones de desprecio que pega el cabrón? Para esquivar esa, Vale. Uf. Esta va a doler. Esto. Anda, anda, anda. Ya está, pero si es que eres mierda, ya. A ver.
Vale, ahí es cuando me puedo curar realmente, con este tío. Vale, eso es un barrido. Y eso igual conviene esquivarlo también, Siempre que me curo me hace eso. Ok. MVP Pablo. ¿Qué pasa, tío? ¿Eres moderador? Hemos llegado aquí en lo más bonito. Aviso a navegantes de que hoy... ¡Uy, wow! Y si me come como esa, o sea... Hoy no me lo paso, Es lo del Prime. Ah, vale. Ok. Vale, ahí la he liado. Pues bienvenido, mi Pablo, tío. Bienvenido al stream. No nos queda mucho, tío. Cerraré a las 9 porque luego entra Black Deep. Y vamos, hoy la verdad es que no creo que me acabe el juego porque... Llevamos ya un rato de stream y esto no me lo voy a hacer en un ratito. Ya os lo digo. Ya os digo yo que no. Anda, ven aquí, Genichiro. ¡Uy, bo! Me ha dado. Poca broma, que sigue metiendo. O sea, estaba yo con el meme de Genichiro, blando, tal, no sé qué, pero... Ahí me castiga demasiado. Ahí me castiga demasiado. Puedo alejar bien, para curarme. Realmente Genichiro está bastante dominado. El problema es ese cabrón. Eso es un puto barrido, ¿verdad? Madre, vaya tela tú. Eso no la puedo parar. Esa no la puedo parar. O sea, si la paro me deja sin postura.
Es pillar el timing a los bofetones disrespect que me meta y... Madre mía, todos muertos aquí. Y ya está, no tiene mucho más. Ay, Andrés, Andrés. Te he dado, Te soy Mekiri, pero vale. Te doy Mekiri, pero vale. Ay, de verdad, qué pereza. Este va a ser duro, ¿eh? Este va a ser de los de... alguno que esté por ahí a banear a Pretzel Rocks, por favor. Que es un bot. Pero sin tener CDR de sobra, tío. Esa última... ¡Me la he comido! No, esa también me la como, tío. ¡Mal! Ya para empezar, mal. Morimos. Ya está, que soy yo. ¿Has visto Reverse? Ha vuelto Genichiro. My best friend. Vaya, una Oreo con el jeto de Batman. Mola. ¡Ah, qué cerdo! ¿Saltas? No. Sí. Anda, cállate, popo. Vales para nada. ¡Oni-chan! Sí, sí, es él, pero ya nos lanza rayos por el culo, el bobo. Y además me lo mato de una, o sea, el problema es este.
Vale, ven aquí. Joder. Vale. Vale. Te juro. Vale. Ok. Castigas ahí, ¿eh? ¡Buah! Ya veo que castigas tú. Pero vale. Tocada, vale. Puedo castigarle, ¿eh? Vale. Una vida fuera. Quedan dos. Uy, vos. ¿Qué hace? Ah. ¿Qué hace? Vale, este tío va a doler, ¿eh? Ok. ¡Buah! Vaya tela, ¿no? Joder, hay que aprender a lucharla en cada fase entonces, por lo que veo, ¿no? Lo bueno es que la primera... Me voy a aventurar a decir que no es tan difícil. Ya me están mirando aquí de reojo como diciendo, quédate la boca, no lo gafes. De todos modos, chicos, creo que lo voy a ir dejando por aquí. Creo. Pues ya son las 9. Y demás. Esta noche entraba alguien, no me acuerdo. Si alguien tiene el calendario a mano de Apes, que lo pueda decir, para ver si entraba luego alguien. Y si no, montamos una raid en un momento. Ay, chicos. La verdad es que está muy bien, ¿eh? El directo de hoy me ha gustado un montón. Hemos llegado al final boss. No nos lo hemos pasado, pero bueno. Algo es. ¿Qué es esto? ¿Qué tanda? Vale. Ah, vas tú, Rivers. Vale, pues voy a hacer una raid en lo que... En lo que cena usted y tal, ¿vale? Copiar dirección de enlace... Ahora, no me haga usted mucho caso, que no sé cómo va lo de las raids. Así te lo digo. ¡Ah, que veas ya! Vale. Pues nada. Pues nada, chicos. Lo dicho. Un placer.
Y nada, que entra Rives, perdón, que yo pensé que ibas a cenar antes o algo. Pues nada, chicos, un placer, muchísimas gracias por estar ahí. Si sois nuevos y no conocéis el canal, ya os lo explico yo. Somos Apes Team, un canal de 5 amigos que juega videojuegos y demás. Yo soy Machete y estoy aquí dándole al Sekiro. Ahora entra... ¡Qué boba eres! Ahora entra Rives, que creo que va a terminar Days Gone, 100%, el true ending, después de los créditos. O no sé si empezará ya con Lindheimers. Ahora os cuenta él qué va a hacer y qué no va a hacer. Y nada, hay 3 personas más. Está Black Div, que creo que estaba probando cosas para enchufar la GameCube y tal. Está Rust, dándole una segunda vuelta al Nier Automata. Y está Splurge, que es verdad que mucho directo no hace, pero está haciendo una labor de social media que, de verdad, muchísimas gracias, tío. Si estás por ahí, gracias de verdad. Y nada, chicos, nosotros nos vemos mañana. Intentaré, no sé si podré... Depende. Igual abro un poco más tarde, sobre las 7:30 o así, pero por aquí andaremos. Así que muchas gracias, chicos. Y pasaos por el calendario, que ahí están puestas todas las fechas de todos los streams. Un placer, gente. Gracias. Os dejo con Rivers.